Bienvenidos a Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Esteban Maldonado Cuartas, consultor empresarial, y vamos a hablar con él sobre el marketing consciente. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Esteban Maldonado. Él es asesor empresarial, consultor empresarial, y estamos con él después de mucho tiempo. Hace rato que no lo teníamos y que no teníamos ese gusto de tenerlo con nosotros, de hablar con él, porque siempre es un placer hablar con Esteban. Y aquí está nuevamente con un tema nuevo, el marketing consciente. A ver qué es eso que nos va a ayudar tanto. Nos da un placer inmenso tenerte acá, Esteban. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí pendiente de Mercadeo con Vos y por estar acompañándonos durante tantos años. Y siempre has sido un invitado permanente, que tuvimos un receso largo aquí por todas tus ocupaciones, pero ya tenemos el placer de tenerte nuevamente acá. Bueno, hola Mario, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están viendo, que nos verán y que no sé en el tiempo, en la línea de tiempo, cuando quizás alguno de ustedes acceda a este contenido. Un honor nuevamente estar en tu programa. Sí, ya son, creo que son 6 años que tiene el programa aproximadamente, 6 años en los cuales he sido un seguidor fiel. Y bueno, aquí estamos, como siempre te lo he dicho, para contribuir un granito de arena para cambiar un poquitico el chip, o ser un poquitico más disruptivos en nuestra forma de observar, pensar y más aún de sentir, interactuar. Bueno, Esteban, entremos en materia ya que este tiempo es tan cortico y disfrutamos tanto que nos extendemos contigo. Entonces Claro. vamos a centrarnos y a concentrarnos en este tema de hoy, en el marketing consciente. ¿De qué se trata esto? Bien, Mari, mira, antes de empezar a hablar de este concepto que es muy importante hoy para las organizaciones de hoy y máxime por los grandes movimientos que hay a nivel cultural, social, político, económico alrededor de todo el mundo, por lo que ya conocemos del COVID o de la pandemia y por muchas cosas que están ocurriendo. Quiero hacer un mensaje muy especial a todos los gerentes y los que van a escuchar este audio. El marketing consciente lo que tiene como finalidad es no procrastinar. Y aquí me voy a devolver. Arranquemos por procrastinar. Normalmente las compañías, los seres humanos somos procrastinadores por excelencia. Procrastinamos acciones, procrastinamos decisiones, procrastinamos pensamientos. Este es un concepto que vengo trabajando, que me lo enseñó una gran maestra, la cual admiro y amo profundamente. Me dice, no puedes procrastinar porque cuando procrastinas no te relacionas de la mejor manera. Y yo quedé así como plop. Entonces dije, mierda, tiene todo sentido lo que está diciendo, porque la procrastinación habla de que aplazas y aplazas y aplazas por vivir en una constante y una dinámica igual. Y eso le pasa a las compañías. Procrastinan y procrastinan y procrastinan decisiones, acciones, pensamientos, ideas, por seguir igual, por no salir de ese status quo que usualmente nos han vendido que es la mejor forma de actuar y de convivir con el entorno. Procrastinamos decisiones con los clientes, procrastinamos decisiones con los proveedores, procrastinamos, procrastinamos. Y con un agravante, generamos una cultura organizacional que procrastina. Y recuerdo, y me lo recuerdo a mí mismo, que por encima de toda estrategia está la cultura. Y si por encima de toda estrategia está la cultura, significa que si yo tengo una cultura basada en la procrastinación, usualmente los planes Vas y a las pasar por todo. acciones van a pasar, se van a aplazar y se van a aplazar, y siempre existirá una buena excusa, siempre existirá una buena excusa. Entonces, en este contexto, mi primer llamado es decirle a todos los gerentes, a todos los emprendedores, a todos los seres humanos que escuchen este mensaje es, sean conscientes de lo que están procrastinando, sean conscientes de lo que están procrastinando, porque cuando procrastinas te enredas la vida, enredas, y no fluyes en una dinámica que el mundo te está ofreciendo.
Sí, así es. Esteban, ¿qué hacemos para coger? Vamos a, antes de entrar en este marketing consciente, y me gusta mucho que hayas entrado en ese tema de la procrastinación, que todos lo hacemos, que todos caemos en eso, que todos nos hace falta como ese pasito, ese grano de concentración para no tener que procrastinar a toda hora, que uno aplaza y aplaza y aplaza todas las decisiones. ¿Cuál es una, antes de todo esto, cuál es una, un paso o cuál es un tip para que esa procrastinación, para que ese aplazamiento de todas nuestras decisiones, de todas nuestras cosas en la vida, no lleguen hasta ese nivel y que podamos concientizarnos y llevar concretamente todas las cosas, cumplir cabalmente y no tener que aplazar? Mira, Mari, hay una cosa que es muy importante en este ejercicio de la procrastinación. Resulta que como estamos hablando de cultura y la cultura y el marketing está inmerso en la cultura, yo tengo que devolverme los elementos culturales y tengo que ser consciente de nuestra cultura. Y nuestra cultura es una cultura del miedo. Y la razón que yo he encontrado más profunda por la cual procrastinamos a nivel personal y a nivel organizacional es por miedo. Y el miedo se debe a al no control de variables futuras. El miedo solamente se origina por el no control, no se origina por nada más. Entonces, en este orden de ideas, yo tengo que entender que el gerente de hoy, que el líder moderno de hoy, debe comprender que su relación con el control debe ser diferente. Es decir, tengo que perder la noción del control, y perder la noción del control significa nada más y nada menos de darnos cuenta que todo es impermanente, que nada es permanente. Y si todo es impermanente y nada es permanente, al final del ejercicio me voy a dar cuenta que la procrastinación desaparece, es decir, todo va a fluir, porque te das cuenta que una acción bien tomada, bien pensada, en comunidad, garantizará que el éxito al final se dé. Ojo, y el éxito no significa que se pueda obtener el objetivo. El éxito significa que lo hicimos, porque es que el gerente hoy se concentra mucho en llegar al resultado, pero poco en cómo llegar al resultado. Y el llegar al resultado es el elemento que hace la diferencia para garantizar que no exista procrastinación y, por ende, que la gente no tenga miedo en actuar, que la gente no tenga miedo en tomar decisiones, ¿sí? Si algo nos enseñó todo este movimiento social, todo este movimiento que está ocurriendo en la humanidad, es que nada lo controlamos, ¿sí? Entonces, yo, gerente, lo que tengo que entender es que mi plan estratégico debe concebir que la mejor forma de garantizar que no exista procrastinación es llamar a la comunidad, decir a todos los miembros de la organización, pensar en conjunto y disminuir la probabilidad de error que pueda existir en el ejercicio. De esa manera, disminuye el miedo. Y si disminuye el miedo, significa que la acción de control cambia su sentido. Es un control más al trabajar en comunidad, más al trabajar colaborativamente, más a pensar en el sentido de contribución que tiene nuestra decisión, no en la singularidad, sino en la pluralidad de todo un universo. Esteban, vamos a ir a un corte y ya regresamos. De todo esto que tú nos hablas, de ese disminución del riesgo, disminución del miedo y llegar a ese punto en el que no se va a procrastinar porque has reducido todas esas posibilidades que te van a hacer inconscientemente muchas veces a llevar a aplazar. Entonces, pues al disminuir todas esas posibilidades, obviamente pues se va a disminuir la posibilidad de que lo aplacemos, de que procrastinemos en eso. Pero entonces ya entremos ahí. Antes a lo que veníamos, en el marketing consciente. Entonces, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? La procrastinación se origina cuando comunico. La procrastinación se origina cuando comunico, hacia afuera, pero en especial hacia adentro.
Sí. cuando castra una idea, cuando castra un pensamiento, cuando castra una emoción, cuando castra un montón de cosas. Entonces esto me tiene que volver al libro de PTT. Y el libro de PTT me tiene que dar una primera pregunta. ¿Qué es marketing? Entonces lo primero que tengo que entender, marketing es un verbo. Entonces si es un verbo, ¿es la acción de qué? Entonces a mí me gusta un poco curiosidad y me fui a la profundidad de ese concepto y me encontré con algo que para mí es extremadamente crucial en mi vida. El marketing es el arte de comunicar. Comunico a través del precio, comunico a través del canal de distribución, comunico a través del producto, comunico, comunico. Y si yo me voy a la esencia de los seres humanos en esencia somos comunicativos, es decir, necesitamos una relación con algo, con otro objeto, con otro sujeto para comunicar todo lo que somos. Entonces, si el marketing es el arte de comunicar, cuando a mí me dicen marketing consciente, lo que me está diciendo es comunique de manera consciente lo que usted piensa para que no procrastine. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, me tengo que ir a otro lugar. Si el marketing es el arte de comunicar, la palabra consciente, ¿qué es? La palabra consciente, me recuerdo y nos recuerdo a todos que consciente se puede escribir de dos maneras, consciente con C o consciente con SC. Y aquí me voy a referir al término consciente con SC. Y el término consciente con SC te habla de coherencia. Y la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es decir, comunica de manera coherente lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, porque eso es lo que garantizará que tú tengas una afiliación con tu público. Y porque hoy todo el mundo está hablando de conciencia. Tengamos conciencia de lo que somos, tengamos conciencia del ser, tengamos conciencia de 50 mil cosas. Entonces, la procrastinación y el marketing consciente están directamente relacionados y estrechos. Por una razón, la procrastinación se da por la no verbalización, por la no comunicación, por no ser consciente de lo que estás experimentando y que te puede más la emoción de miedo y pones el freno de emergencia y bloqueas automáticamente. Entonces, el primer ejercicio que tendríamos que hacer es marketing. ¿Qué estamos comunicando a nivel organizacional? ¿Estamos comunicando lo que somos o para lo que estamos hechos? Y ahí hay una gran diferencia. Porque en teoría las personas se vinculan con nosotros no por lo que hacemos, sino para qué lo hacemos, es decir, cuál es nuestro sentido de contribución. Y si nosotros le agregamos un ingrediente muy importante que se llama conciencia, eso nos dará la posibilidad de contribuirle al otro en su proyecto de vida, de contribuir para que el otro sea mejor ser humano, para que el otro pueda alcanzar los anhelos de su corazón. Entonces me tengo que devolver. ¿Cuándo procrastino? Cuando no priorizo de manera adecuada el verdadero sentido. Es decir, que si Marixa en esta conversación que estamos sosteniendo y con todo este público no sale mejor de lo que es o de lo que puede llegar a ser, en esta conversación significa que Esteban no tuvo la capacidad conscientemente de transmitir un mensaje para que ella dejara de procrastinar algo en su vida, con su esposo, con su familia, con algo. Entonces, las organizaciones debemos estar orientadas a entender, número uno, conscientemente qué es lo que estamos comunicando. Y dos, si lo que estamos comunicando nos está procrastinando a nosotros, uno o dos, está procrastinando al otro. Y cuando llegamos a ese nivel de conciencia, nos damos cuenta que hay un universo diferente para hacer 50 mil cosas, para hacer miles de vainas más. Y aparece un tercer concepto. Cuando haces marketing consciente y dejas a un lado la procrastinación, aparece un universo que se llama el universo de las posibilidades. Y te empiezan a surgir miles de posibilidades y te dejas de enfrascar en el mismo camino y empiezas a encontrar el camino derecho, el camino izquierdo, el camino arriba, el camino abajo, el camino atrás. 50 mil caminos que al final permitirán que estratégicamente tu compañía se desarrolle mejor y genere una cultura en la cual todos quieran estar, en la cual todos se quieran filiar, en la cual nadie se quiera despegar, porque eso es lo que garantiza el concepto de comunidad. Entonces ahí tendríamos que tener también, pues de la mano, hay varias estrategias, aparte del marketing consciente, pues también tendríamos que tener una estrategia para que todos esos se vinculen a la misma sintonía que llevamos ahí, digamos, en una organización. Tenemos Sí. que tener otra herramienta distinta para que todos entremos ahí y se integre con el marketing consciente. Sí, Mari. Y la primera cosa que yo le sugiero a todos los gerentes y emprendedores es hagan consciente qué tipo de cultura tienen en su compañía.
Total. Y cuando hablamos de cultura, hablo de tres cosas: de hábitos, de comportamientos y de creencias. Las personas estamos hechas de esas tres cosas: de hábitos, tengo el hábito de llegar tarde, tengo el comportamiento de siempre justificarme cada vez que llego tarde y tengo la creencia que cada vez que me justifico, todo el mundo me va a creer. Entonces, cuando tú no le das fondo a la cultura, no hay ningún elemento estratégico, no existe, ni conozco ningún elemento estratégico que esté por encima de eso. Entonces, cuando tu cultura no está alineada a tu conciencia, cuando tu cultura no está alineada a tu conciencia, estás generando algo que se llama disonancia. Alguien va para la derecha y alguien va para la izquierda. Y cuando eso ocurre, eso se tiene que fracturar. Eso se fractura por alguna razón. Razón por la cual ya no hay un mismo propósito, ya no hay mismos ideales, ya no hay un montón de cosas que en conjunto deberían existir. Entonces, para que exista marketing consciente, para que ese concepto se pueda avivar, es decir, desarrollar de manera adecuada en cualquier organización, la primera cosa que le digo es, número uno, vaya a su cultura y evalúe qué tipo de cultura tiene en hábitos, comportamientos y creencias. ¿Es una cultura que procrastina? ¿Es una cultura que comunica? ¿Es una cultura que comunica oportunamente y adecuadamente? ¿Es una cultura que fluye creativamente? ¿Qué tipo de cultura existe? Cuando usted haga esa catarsis y saque esos elementos distintivos de su cultura, le aseguro que el marketing consciente será una herramienta muy poderosa para garantizar un mejor relacionamiento. Y me devuelvo al principio. Maslow decía que la tercera necesidad de todos los seres humanos es una necesidad relacional. Y si es una necesidad relacional, significa que de alguna manera se tiene que manifestar, es decir, comunicar. Si no somos conscientes de lo que estamos comunicando, incoherentes seremos en nuestro hacer y en nuestro comportamiento, razón por la cual la gente se desvincula de nosotros y el mercado se va a ir y ya Sí. no existirá absolutamente nada. Y constantemente deberás seguir luchando con los mismos mecanismos, guerra de precios, inventándote un montón de cosas que te valen muchísimo más dinero, no. Y hoy tenemos un Nunca consumidor. va a tener una sintonía con la esencia de la entidad, de la empresa, porque Tal cual. pues, no lo importa, no tienen una esencia, no tienen una conciencia, como tú lo dices. Porque, Tal cual. no, es que pongámosle más precio a eso, o bajemos el precio, o cosas que realmente no tienen valor. Tal cual. Y adicional a eso, eso al final hará que gastes un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y harás que la gente te siga necesitando, mas no te siga anhelando. Y Exacto. cuando la gente te necesita y no te anhela, significa que no está vinculado contigo desde el fondo. Y al final, con un consumidor como el que tenemos hoy, que tiene accesibilidad a la información, que tiene medios para acceder a la información, que es crítico y que lo sabe todo, significa que ya mi relación con él no está basada en las variables que históricamente hemos trabajado. Está basado solamente en una verdad, y es la verdad de que lo que yo hago tiene que ayudar a la transformación de tu vida, tiene que ayudar a la transformación de tu proyecto de vida, tiene que contribuir a tu proyecto de vida, porque eso es lo que garantiza que el otro pueda evidenciar que me estoy ocupando de ti, es decir, que estoy haciendo algo distinto a lo que usualmente todos hacen. Entonces, es una conexión diferente. Bueno, Esteban, se nos va el tiempo súper rápido. Vamos a ir a un corte y entramos en el último bloque del programa. Ya regresamos. Bueno, Esteban, ya en este último bloque, pues, ¿qué te parece que hagamos el ejercicio de hacer como unas tips y unas conclusiones sobre ese marketing consciente Consciente. para que podamos tener mucha conciencia a la hora de aplicarlo? Vale. Primer tip. Hagan una evaluación de su cultura. Siéntese en observar su cultura. Sea atrevido en preguntar sobre su cultura como organización. Y eso solamente lo puede hacer con su gente. Y ahí usted como gerente se tiene que quedar
calladito y simplemente recibir. Pero antes de eso hay un punto cero. Y usted, gerente, tiene que ser consciente que la transformación no es un acto de la pluralidad, es un acto de la singularidad en sumatoria. Eso es diferente. Entonces, paso número cero, transformación en la singularidad, en todas las singularidades. Paso número dos, haga una evaluación de su cultura. Vaya al tuétano del asunto. No se quede con lo que aparentemente es obvio, porque nada es obvio. Nada es obvio, porque el mundo es interpretativo y en el marketing sí que más. Así es. Número tres, cuando reconozca esos elementos culturales, haga la pregunta crítica. Pregúntele a la gente qué ha procrastinado. ¿Qué ha procrastinado en términos de los sueños que tiene la compañía para la que trabaja? ¿Qué ha procrastinado en su vida? Número cuatro, ese estado de conciencia que va a tener hasta ahí le tendrá que ayudar a usted para construir una nueva plataforma estratégica y para definir unos elementos culturales que enmarcarán el desarrollo de esa plataforma estratégica, es decir, el camino que deberá seguir. Número cinco. Señor gerente, me permito sugerirle una cosa que a mí me ha costado mucho en la vida, a mí. Dese el permiso de equivocarse, dese el permiso de rasparse las rodillas. Eso también es válido. Lo que no es válido es cavilar. Es válido cometer error y levantarse y no procrastinar el error, porque procrastinamos hasta el error. Con los hijos procrastinamos que no cometan error. Y número seis. Sea más simple en su proceder, en su pensar, porque la simplicidad es un elemento distintivo de la gerencia moderna. La simplicidad es un elemento de la gerencia moderna, por una sola razón. La simplicidad aumenta tu capacidad de respuesta. Y si aumenta tu capacidad de respuesta, significa que tomas una ventaja competitiva superior. Y eso la saca del estadio, la estalla, la más de la más. Esos serían mis tips. Y por último, en términos de conclusiones, yo me iría mucho a mí me encantan las caricaturas, Mari, me encantan los dibujos animados, en especial una película que se llama Kung Fu Panda. En esa película hay una escena muy fuerte entre el maestro Shifu y el maestro Oogway. Recuerdo que el maestro Oogway era la tortuga y el maestro Shifu era el hámster, el chiquitico. Y maestro Shifu llega donde maestro Oogway, así súper acelerado y súper preocupado, y le dice: Maestro, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice: ¿Hacer de qué? Porque va a ocurrir algo. Y él decía: No, no hay que hacer nada, hay que esperar. Y el maestro Shifu le decía: Pero hay que hacer algo. Y maestro Oogway le contesta esto: Le dice, cuando tú aprendas a perder la noción del control, tendrás mayor discernimiento para saber actuar. Señor gerente, discernimiento significa no significa no controlar, significa cambiar la percepción del control. Es decir, ¿para qué estoy controlando? Estoy controlando simplemente para no tener miedo, o estoy controlando para constantemente ser más consciente de nuevas variables que a la organización le van a servir y la van a permitir evolucionar. Bueno, todo eso nos deja más que conclusiones, muchos cuestionamientos para pensar, para uno decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en mi organización o inclusive como emprendedor? ¿Qué hago yo aquí? Porque como emprendedor, pues no vas a estar solo, seguramente tienes algunos empleados y vas a estar en esa disonancia. Entonces, es lo que yo estoy entregando, sí tiene que ver con esto, sí tiene que ver con esta cultura. Sí tiene, estoy en la realidad, estoy consciente de lo que hago, tengo una cultura que pueda poner al funcionamiento de todos y que pueda sincronizar con el marketing y con todas las cuestiones estratégicas que necesito llevar a cabo. De acuerdo, Mari. Yo al final del ejercicio vengo diciéndoles y vuelvo e insisto,
Esto, importante, no me crean nada de lo que les he dicho, no me crean un solo coma, no me crean nada. Experiméntelo. Y cuando lo experimento, usted se va a hacer cargo de lo que tiene que creer. El resto no me crea nada, no me crea nada. Experiméntelo. Pero sí quiero decirle una cosa para ir terminando, porque creo que el tiempo se nos está acabando y es no procrastinar. No procrastinar. Sea consciente de lo que usted en su vida, hoy, en su vida está procrastinando. Porque cuando usted no lo hace, usted no puede transformar. La transformación implica conciencia. La transformación implica conciencia. Y ahí estamos procrastinando un montón de pensamientos, de situaciones y de un montón de cosas porque culturalmente no lo habían dicho que así tenía que ser. Muchos emprendedores no han emprendido porque alguien les dijo en algún momento que era muy duro emprender. Era muy Razón por la cual. sí, yo Razón soy por muy la cual difícil. procrastinaron. Otros procrastinaron ser papás porque alguien le dijo que ser papá era muy difícil. Otro procrastinó el despido de un colaborador por el pesar del otro. No procrastinen. El procrastinar hace que el río fluya. Y resulta que desde la química, la fluidez da oxigenación y la no fluidez produce podredumbre. Razón por la cual hay que permitir que las cosas fluyan, aunque cueste un poquitico, pero hay que oxigenar, hay que llenarnos de una esencia diferente y la procrastinación no permite eso. Esa sería mi sugerencia final. Esas sugerencias nos dejaron llenos y las conclusiones y los tips nos dejan llenos de inquietudes que vamos a explorar, que a ver, ¿dónde estamos fallando o dónde estamos procrastinando? ¿Cómo estamos procrastinando? ¿Por qué le estamos? No estoy consciente de lo que estoy trabajando acá. Entonces nos dejaste un tema muy interesante con muchas inquietudes que con seguridad, con todo lo que nos diste, vamos a resolver y vamos a implementar muy bien. Amén, que así sea. Esteban, mil y mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar, mi correo electrónico es director@desaprender.com.co. Mi teléfono es 319-282-1536. Esta es una línea amiga, cuando me quieran llamar y nos tomamos un café, sean todos muy bienvenidos para lo que necesiten. Qué bueno. Ahí sabemos que tenemos a un amigo siempre para consultarle de estos temas. Sí, lo que necesiten con todo el amor del mundo. Esteban, mil y mil gracias. A ustedes, Dios los bendiga y nada, disfrutémonos esto tan cortico que se llama vida. Así es. Ahí sí que hay que disfrutarla. Amén, que así sea. Hay que disfrutarla. Así Recuerden que sea. estamos todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales en Facebook, YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao, bendiciones.